Bienvenidos nuevamente al tercer vlog. Entonces, esta mañana, ultra motivados. Aparecí corriendo. Adivinen quién apareció. El mismísimo. A veces el innombrable. Exacto. No. Querido y odiado a la vez también. Pero más querido que odiado. Sí. Oye, claro, ¿cómo estás? Yo muy bien. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo bien grande a Lizama. Porque Farca lo felicitó por el tema que hizo. Y Lizama lo tuvimos acá. No sé Miguel Lizama por el tema, claro que él compuso una canción para el filántropo Farca. Leonardo Farca, y Farcas lo felicitó. ¿Lo comentaste? Sí, claro que sí. Un aplauso para él. Salió en la prensa el día de hoy, 11 de noviembre, Lalo. Nos alegró tanto que incluso vamos a planificar un nuevo encuentro, una nueva entrevista aquí en Motivados. Sí, para que nos cuente cómo fue Si no viene Farcas, viene Miguel. Sí. Bueno, si vienen los dos, mejor. Farca, espera, Farca por tiempo dijo que no podía, pero va a hacer todo lo posible. Si no, manda a Lizama, como dices tú. Exacto. Y si pasando de la música, ahora pasemos a lo que es el baile. De hecho, ayer justamente estábamos comentando, tuvimos un encuentro de baile aquí en nuestro estudio de baile árabe, y como estas tendencias cada día se vuelven más interesantes, hoy día vamos a hablar del baile deportivo, fíjense. ¿Qué es el baile deportivo? Tenemos muchas preguntas y muchas respuestas que nos va a entregar justamente Francisca Sea. Francisca Sea se está acá presente. Nosotros, Francisca, te mandamos saludos por la prensa cuando vimos un titular donde salía tu carita ahí por el tema del baile deportivo acá en Valdivia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantado. Encantado. Cuéntanos un poco la experiencia tuya, cómo llegaste al baile deportivo. Yo llegué al baile deportivo por una presentación que realizaron en el Teatro Lo Cochran, lo cual quedé muy sorprendida con la técnica que utilizaban ellos y por las características principales que realizaba la profesora al motivar a sus alumnos. ¿Y eso fue hace mucho tiempo atrás, no? En el año 2013 lo vi yo. Ah, el 2013. El 2013. Y tú, incluso yendo más atrás con Francisca, tú ganaste un concurso acá en la región el año 2002 de baile entretenido. Sí. O sea, tú llevas el baile en la sangre, literalmente. Sí, desde chiquitita. Muy pequeña que he practicado el baile. Y has incursionado en varios tipos de baile, porque el baile da para mucho hoy día, hay muchos tipos. De hecho, Camilo, que estuvo ayer presente, claro, justamente con la danza árabe, tú también bailaste danza árabe un tiempo. Sí, desde el año 2002 comencé practicando la chevahía, lo cual gané las competencias. ¿Alcanzaste a chevahía? Sí. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 17 años. ¿Y la chevahía cuándo fue? ¿Fue como el 2002? Claro, antes incluso, el 2000 por ahí. Yo estaba como en quinto básico, me acuerdo. Oye, pero esa música, ahí tenemos después, mira, ahí trae los recuerdos. Esa música era buenísima, la verdad es que mucha gente en Chile prendió con el tema de la música brasileña. Tenía toda una técnica y todo un estilo por jugar, sí, pues. Claro. Nada más. Tuve la oportunidad de bailar con ellos igual. No. Sí. Hagan Valdivia. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, por qué la oportunidad de bailar con ellos? ¿Dónde los conociste? Cuéntanos todo. Los conocí, o sea, como ganamos las competencias, ellos nos invitaron a participar y a bailar con ellos. Mira. Lo cual fue una experiencia súper bacán. ¿Quiénes en esa época eran conocidos? ¿Con quiénes conversaste tú? ¿Fabricio? ¿Bruno? Ay, no me acuerdo. ¿Fabricio era de H. Bahía o era de Porto? Puerto Bahía. Puerto Bahía. H. Bahía, la Franciliana, el Jefferson, el Yosinei y Bruno. Ay, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo de eso. Ah, no, yo tampoco me acuerdo de los nombres. Me acuerdo de cómo se veía, pero no me acuerdo de los nombres. Ni Mecano, ni Ñuela, no me acuerdo. Oye, Francisca, y tú, luego de incursionar, ¿por qué finalmente llegas al baile entretenido? Porque, al baile deportivo, que es como dentro del concepto de baile entretenido, ahí tenemos el deportivo. Porque yo nunca había ingresado antes a un estudio. Y siempre me he querido perfeccionar en la técnica. Ah, excelente. Bien. Cuando entonces, algo te gusta, sí, hay que perfeccionar. Trato de alcanzar mis metas. Oye, pero ahí me perdí antes de llegar a eso. Estuviste en danza árabe. Sí, en el año 2012. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? A danza árabe. Estuve como un año. Pero ¿y es porque quieres seguir aprendiendo nuevas técnicas? ¿Porque te gustaba la danza árabe? Porque me gustaba la danza árabe y siempre me gusta ir aprendiendo diferentes modalidades. ¿Y qué pasó entonces que ya dijiste, no, hasta aquí no más con danza árabe y ya ahora me gustó el baile deportivo? Fue por probar nomás, yo creo, al principio, ¿no? La danza árabe, por una parte sí, pero igual todavía me sigue gustando y pretendo volver a retomar eso. Claro, porque la danza árabe, igual que el baile entretenido, que es más fino, ustedes mismos me están poniendo el diálogo acá, claro. La danza árabe igual es como más sensual y además también es como más estilizada. Sí. Ayer esos mismo. Movimientos bien como
específico ahí. Pero el baile deportivo me gusta por su técnica. Eso, siempre he querido aprender la técnica. Estuvimos con la directora una vez acá, que es Pamela. Sí, con Pamela Llanade. Con Pamela, sí. Y hay otros estilos dentro de la competencia. Está el cha-cha-cha, rumba. El jive, la samba. ¿La salsa? Y el paso doble. ¿No? No, porque nosotros estamos centrando en los ritmos latinos por ahora. Ya, perfecto. Que son nuestro... Y cuando tuvimos esa vez la oportunidad con Pamela, hubo una competencia que fue en Inglaterra. Sí, se realizó el 11 de octubre, pero la primera vez acá en nuestra ciudad. Exacto. ¿Cómo le fue? Nos fue excelente, obteniendo el segundo lugar en la categoría Ladies Adulto. Ay, segundo lugar en la categoría Ladies Adulto. Excelente lugar, cual, te felicito. Competimos con chicas que han ganado Panamericanos. Ya. Y a pesar de todo, fue una excelente puntuación. O sea, tenían la vara súper alta y aún así lograron el segundo lugar. Sí. Les felicito. Cuando tú hablas de nosotros, yo me imagino un grupo contigo. Sí, es un grupo que consiste en 5 chicas, las cuales son Arlette, Astrid, Bárbara, yo y... No, pero vamos, siempre, siempre hay uno que está como en la punta de la lengua y se... Le mandamos hartos cariños por ella entonces. Para ellos, deben están estar, viendo. Claro, deben estar viendo el programa ahora justamente. Oye, para apoyarte me llama la atención, ¿puras mujeres? Sí. ¿Qué pasa con los hombres, señor director? ¿Por qué no se cree usted? Pero ya lo podemos decir después. Lalo, pero esa respuesta la tienes que dar tú. ¿Qué pasa con los hombres, Lalo? Sí, ¿qué pasa con nosotros? Dalo una razón. ¿Por qué siempre se repite? Yo doy mi excusa, porque cuando hacen las clases, yo no puedo porque estoy trabajando en ese momento. ¿Y los sábados? Pero también los sábados también trabajo. ¿Y los domingos? Está descansando. Está descansando. No, el día domingo para mi hija. Ya, por supuesto que sí. Para la familia. Así que, por eso. Día sagrado. Día sagrado. Cuando no tenga el día sábado, bueno... Fíjate que coincidimos. Ayer nosotros le preguntábamos a Camilo qué pasa con los hombres. Hoy día de nuevo estamos haciendo la pregunta porque también hay un tema allí que no sé a qué se debe. ¿Será un tema social? Yo encuentro que es por los prejuicios que existen. ¿Prejuicios? ¿Y cuáles son esos prejuicios? ¿Cuál vendría siendo esos prejuicios, como preguntó Claudia? Es por el... Ay, lo que estaba preguntando a ti. Yo sé y tú le preguntas a ella. Pero es que yo no tengo prejuicios. O sea, yo si pudiera bailar, yo bailo. Mira, incluso bailaría aquí, en vivo y en directo. Pero no puedo porque el señor director excusa. Dijo que no se puede, que Lalo, no. Más excusa. No, es como... ¿Qué te dijo el señor director? Que no podía bailar porque sería como contar chistes de Rumalco, así que... No puedo. Por eso no bailaría. Oye, mira. ¿Qué día ensayan ustedes? ¿Practican en realidad? Porque eso es un deporte. Sí, es un deporte. Bueno, nosotros nos entrenamos diariamente en forma independiente. ¿Ya? Por ejemplo, salir a trotar o hacer cualquier actividad física. Y entrenamos 2 a 3 veces a la semana de acuerdo al tiempo que tenemos cada una. Como las chicas también van a la universidad, tienen que hacer coincidir sus horarios. Ya. ¿Y ustedes practican en el mismo instituto, o sea, en la universidad, perdón, en la San Sebastián? Sí, por ahora estamos en la Universidad San Sebastián, pero no es un lugar seguro. Ah, ya. ¿Por qué no es un lugar seguro? Porque porque tenemos que esperar de que las personas desocupen una sala para poder entrar. Ah, claro. Es incierto entonces. A veces se puede, a veces no se puede. Y en todo caso igual sería mucho más cómodo tener un equipado, espacio, sí, porque es con espejo, claro. Tienen que ir viendo lo que va a haber. Claro que sí, un espacio para el baile que claro, tiene cierta infraestructura a contemplar como el famoso. Por lo menos yo, ya que voy a confesar algo, yo bailo en mi casa cuando estoy solo. Y siempre lo hago frente a un espejo. ¿Cantas también, Lalo? Canto la con la guitarra. En la ducha. Además de cantar en la ducha. Pero no es que sea vanidoso, sino porque me voy viendo para ver las técnicas, cómo qué voy mejorando. No es que sea vanidoso. Ah, pero le pones color, ¿ah? Se espera de quemarte. Sí. Y eres presuntuoso porque hablas de que tienes técnicas para bailar. No, porque y que las miras para mejorar. Son técnicas. ¿Y por qué no compartes una técnica con nosotros? Porque no, porque ya no. Excusa, de nuevo. De hecho, yo bailaba casino. No sé si tú has escuchado de estilo casino en zumba, o sea, en zumba, en salsa. Nunca lo había escuchado. ¿No? Ya, se juntan un grupo. Explícanos, y todos bailan con cómo todo. Ya hay técnica, no sé, por el sombrero. ¿Tampoco lo escuchas? Tampoco lo he escuchado. No importa, ya lo conversaríamos con Henry Sormenti en un rato más. Tampoco. Henry no sabe nada. No. Eso tampoco. Tampoco. Lo que estás pensando, menos todavía. Ya, bueno, sí, es que la universidad practicaba baile. Para que veas que los hombres también bailaban. Sí, pero después no se quedan, porque claramente hay un tema. Imagínate, ayer tuvimos una evidencia de que falta hombres efectivamente para la danza árabe. No hay interesados. Camilo tenía matriculada 35 chicas y todas mujeres. No sé cero hombres. Pero sabes que cuando yo estaba en la universidad, tenía amigos que iban. ¿Pero sabes por qué?
¿Por qué? Porque todos saben para conocer, que van puras mujeres. Porque todos saben que van puras mujeres y van a conocer chicas, claro. Es por eso, la sí. Bueno, no por importa, lo menos, por lo menos iban, ¿cachai? Sí, eso es. Y todo bien. Ahora, después de que ya se acabó el segundo lugar, ¿salieron también en la prensa escrita? Sí, también salimos en la prensa. Ahora tenemos que, estamos esperando otra competencia para seguir practicando y mejorando nuestra técnica. Eso, mira, ¿cuándo es la próxima competencia y dónde será? Porque sabemos que acá en el sur, me parece que Valdivia es el único que tiene baile deportivo que está en el sur de Chile. Imagínate, la única ciudad en el sur de Chile que contempla el baile deportivo. A mí me gusta Valdivia porque todos los días, y uno lo ve en la prensa, todos los días en el titular del diario Austral salen deportistas destacados valdivianos, gente que se destaca y que deja el nombre músicos de nuestra ciudad. También. Músicos también, concertistas, qué sé yo, que dejan el nombre de nuestra ciudad súper bien puesto en cualquier tipo de festival en donde participan, sea a donde sea y vayan incluso a festivales internacionales. Por eso el próximo año seremos la capital cultural. Oye, no solo si es valdiviano, más que bueno. Es más que bueno. No solo somos reconocidos por el puente Caucao, por el puente de Valdivia, por el puente de los Pelúes. Ahora por el puente de los Pelúes. Colmo de colores. Por el hombre de la motosierra que cortó el puente. O sea, los puentes no se hacen y si están, los cortan con una motosierra. No solamente somos reconocidos, sino que hay buena materia prima acá en Valdivia. Imagínate. ¿Viste? Una buena, excelente baile bailarina. Baile y puentes. Por lo menos tenemos una distribución ahí. Baile. Oye, ¿y cuál es el estilo que más te gusta? La samba. La samba. Oye, yo nunca he podido aprender a bailar samba. Descoordinado total. Dale, ¿cómo se baila samba? Sí, pero no ahora, pues no lo planificó. Imagínate, esta mesa ya está molestando. No, sin la, con la mesa. Siempre que... excusa, Dios mío. Pero todo con que yo que la excusa no. Con práctica, arriba de la mesa vamos a bailar. Pero es de vidrio, tampoco se puede. Oye, Francisca, pregunta. Si hay hombres en el baile entretenido, ¿podría ser un aporte para mejorar la condición del baile? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque donde hay más hombres, se pueden realizar más parejas igual. Porque, o así solita están mejor. También no, y otro estilo de baile, me imagino. Sí, no, igual son fundamentales. ¿No surgen mayores conflictos ya cuando las cosas ya se empiezan a entremezclar, digo yo? No. ¿De qué estamos hablando? Del baile, Lalo. Pero desgraciadamente las personas son indivisibles, no las podéis partir por la mitad. Sí, entonces el hecho sería como raro. Pero es que igual los jurados ven, imagino, o sea, ya un grupo de mujeres, pero cuando ven una pareja bailar, es como... Es menos monótono. Pero sí, y aparte que el hombre luce más a la mujer y el hombre también se luce. Hay más química y eso se muestra un público. Es como un coqueteo, que eso también es fundamental en la competencia. Sí, fundamental. Porque con una mujer no hay que coquetear para poder bailar. No me imagino, o sea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes valdivianos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no van a bailar con Francisca? Además de que es guapísima. Perdón. Está la mamá de Francisca justamente aquí, pero así la tiene. Por lo mismo. Y así. Oye, aún te cuida. Yo quería preguntarte, ¿el apoyo de tu familia? No, porque siempre es difícil para uno cuando dice, mamá, no sé, quiero estudiar arte, quiero estudiar música, o quiero ser bailarín. Como que te quedas mirando. Es que es difícil el pasar. Como... Es difícil el pasar de los artistas en general en este país, por la noche. Si es por eso. Sí. Sí, pero mi familia ha sido un apoyo fundamental. Siempre me ha apoyado en todas. Y cuando estás bailando, tu mamá también. No te dice, ¡ah, esa es mi hija! ¡Esa es mi hija! Cuando sí, también. ¡Ah! No, pero está bien eso. Esto es lo típico de la familia. Pero ¿sabes qué? Cuando uno crece... Y la mamá se ríe, ¿eh? Te ha puesto que estaba en la misma. Pero cuando uno crece dice, ¿sí? ¡Oh, mi mamá, que dice está que bien! Sí. Me imagino que cuando crece dice, ¡qué lindo recuerdo! Yo cuando era chico, ¿por qué siempre me daba vergüenza? Esa es que cuando yo jugaba básquetbol, mi mamá era así. Y se ponía la primera fila y cuando hacía sexta, ¡ah, ese es mi hijo! ¡Ese es mi ¡Lalito Junior! ¡Decía Lalito Junior! Claro. La primera fan. Sí, como que me da vergüenza. Oye. Y después cuando uno está más grande dice, no, ¡qué claro. lindo ese recuerdo! ¿Por qué, Pitana? Cuando tú te acuerdas es agradable, pero en el minuto yo creo que puede ser un poquito más chornoso, ¿no? Sí. Para las mujeres menos que para los hombres. Yo creo que para los hombres que esté la mamá ahí es más incómodo que para las mujeres. Sí, como mamá, ya, bo, no, córtala. Pero igual es rico sentir esa sensación de apoyo. Sí, de claro que sí. Porque cuando muchas veces algunos no los apoyan en eso. Los obstáculos justamente hacen que uno se deprima también. Y a veces uno igual con concha, fíjate, de la familia con tal de hacer su pasión posible. ¿Eh? Sí. Pregunta, Francisca, ¿tú te proyectas con esto futuro? Sí, yo me proyecto con esto futuro. Porque tú ya estás saliendo del cuarto medio.
Estamos justo en esa etapa de transición importante y la vida. ¿Qué piensas hacer después? Ya no te queda nada. Imagino que iba a rendir la PSU. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo pone la PSU ahora en diciembre, los primeros días? Sí, el primer día. Oye, ¿para dónde va la micro de la Francisca Sea? Ahora comienzo, este fin de semana, comienzo a sacar mi certificación como instructora de Zumba. Mira, lo cual voy a dejar años. A todos invitados para que después ingresen a mi ¿Te clase. ¿Te vas a certificar? Te felicito, eso, está como eso pausa, vas a apostar. Claro, pero con ¿hay algo de edad ya que señor sonidista? ¿Algo de Zumba? Limbo se llama el tema. Limbo, sí. Para que muy bueno. Fondo, para sí. Más que motivada. Motivada ese tema y como, ¡ey, bailemos Zumba! Mira, 17 años, instructora de Zumba. Señor director, ¿tenemos listos esos videos para poder mostrarle a la gente? Sí, acá tenemos el video. Tenemos unos videos que nos van a ejemplificar. Que nos Francisca. Claro, la mía, tú también otorgaste esto, a mostrar estos videos con la idea de que podamos conocer cómo es el trabajo de Chile. Realizó la cuarta competencia mundial realizada acá en la ciudad de Valdivia. Tú nos vas a comentar entonces cuando veamos el video de qué se trata, porque yo tengo curiosidad. Claro, yo tengo curiosidad. Mira, a ver, veamos. Vamos a ver cómo es el baile entretenido, la cuarta competencia. Baile deportivo. Puntuable, 2015. ¿Por qué puntuable, Francisca? Porque de acuerdo a los puntos que nosotros ganamos, vamos obteniendo mayores categorías. Ah, ya. Perfecto. En base al puntaje, viene la categoría. ¿Y la categoría es por grupo? ¿La categoría se la entrega en un grupo a una bailarina específica? No, al grupo en general. Ya. ¿Y tu grupo hoy día, siendo puntuable, en qué categoría está? Nosotros estamos en la categoría adulto. Categoría adulto. ¿Y tú eres la menor del grupo? Sí, yo estoy la menor del grupo. ¿Y cuántos años más o menos en qué rango van las tus compañeras? Están entre los 17 hasta los 25 años. Mira, ahí está el grupo entonces de ese es el grupo tuyo, ¿cierto? Sí, ¿tiene es el algún grupo nombre de específico? En no, el grupo ladies, de Francisca Seas. ¿Tú eres la del medio? Sí. Mira, Francisca es la del medio para que puedan hacerse una idea de cómo es el baile y cómo baila ella. Además, tiene una destreza muy, muy... Mira, qué flexible. Oye, para mantenerse así, yo creo que gimnasio, trotar, máquina... Sí, todos los días deporte. Hay que también hacer el deporte todos es fundamental. Los días deporte. ¿Todos los días cuánto tiempo le dedicas al día a prepararte físicamente para esto? Si salgo de trotar, mínimo una hora. Mínimo y en una el baile, hora. Dos o más horas. ¿Y dónde hasta trota, que me canse. Acá. Una hora. ¿No sale a trotar la costanera? De repente sí. ¿A dónde van ustedes a hacer deporte? ¿A algún lugar específico? No, mejor no digamos, van a todos, van a ir para allá. Todos van a ir para allá. Y tu mamá también va a ir ahora. Te voy a acompañar a trotar también. No, no digamos, no. Te admito mi información. Oye, estamos rodeando, déjalo. Ahora se enteró la tía. Ah, no lo habían contado. Ay, Dios. Mira, qué bien. Hay una vuelta. ¿Hay qué tipo de baile es? Explícanos ese, un poco cuál es la el técnica. Paso doble. Es el baile más difícil, ya que no tenemos mucho conocimiento de ese baile. Pero con harto sacrificio logramos superar. Nada es imposible. Nada es imposible. Así que... Oye, deben haber practicado mucho para poder ser súper coordinadas. La práctica hace el maestro Claudio. Correcto. Así veo. Mira, fíjate que tienen una coordinación impecable. Esto igual es fundamental. Claro que sí, ya coreografía, si no hay coordinación, está frita literalmente hablando. ¿Cuánto se demoraron en preparar esta coreografía? Estuvimos practicando desde junio hasta octubre, hasta que llegó la competencia. Todos los días ensayando full. Increíble pensar que uno lo ve. ¿Cuánto duró el baile? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Cinco minutos. Todo y tanto sacrificio. Es como todo en esta vida, yo creo. ¿Eh? Uno le dedica mucho tiempo a tantas cosas para presentarlas. Y lo mismo yo digo, como una buena cena o una buena comida. Yeah. Exactamente igual. Puede estar dos, tres horas metido en la cocina y por lo menos que se tomen un poquito más de tiempo para comerse el plato, digo yo. Lo mismo pasa con todas estas presentaciones. La práctica es tremenda. Para la exposición, que son cinco minutos aproximados de tiempo que tenemos. Donde dejarlo todo igual. Claro, oye, allí y la presentación de los que ganaron, ¿tú cómo lo ves? O sea... No, igual su nivel es alto, porque nosotros somos novatos, estamos recién comenzando en esto. Sí. Pero en comparación con ellos no estuvimos tan mal, pero sí nos falta más técnica. Ya, pero tú llegaste, lo viste y dijiste, oye, no, en realidad son buenos. Sí, son buenos porque igual ganaron Panamericano, entonces...
Ahora, cuando hablamos de técnica, se supone que el jurado tiene que ser aquí fundamental, ¿cierto? Porque sí, es quien va a evaluar y va a colocar la puntuación y en base a eso ustedes también suben o no de categoría. Creo que los jurados eran extranjeros, ¿uno? Sí. Me parece mucho que sí, y de otro viene Santiago. Sí, de Santiago. ¿Quiénes venían de Santiago que son más conocidos cuando son chilenos? Leonardo. Leonardo. La Gloria Benavides. Gloria Benavides. Es coreógrafa, ha hecho Gloria Benavides, claro. La Pamela Llanader, que es nuestra directora. Ya. Y había muchos más, pero no me acuerdo de todos los nombres. Ya, pero eran personas idóneas, obviamente, en el tema, sí, de baile, que permitían... tienen relación con el baile. Claro, porque no es menor, ellos tienen que dar una puntuación que va en relación también a todos los puntos. Sí. Incluyendo la técnica, y en base a eso ustedes quedan... ¿Qué puede pasar si no subes de categoría? Queda igual, pero bajar la categoría... Sí, bajar es... O sea, igual se puede bajar, pero ¿podrían eso no bajarte los, de no categoría? A nadie, yo creo que les conviene bajar. No, no, pero la pregunta es si lo peor que te puede pasar es que quedas igual o sube. Aquí tú me dices que no, también los pueden bajar de categoría, sí, si es que lo hacen no tan... Pero lo importante es que deseado, tenemos que subir. Sí, claro, pues siempre que sí, tienen que pensar hacia arriba nomás y vamos ganando. Siempre oye, ganan. ¿Oye? Claro, tenemos una foto aquí que nos envió Francisco. A ver. Con sus amigas que lo van a invitar el otro día. Esto fue antes de salir a la competencia. ¿Y cuándo van a venir todo el equipo para acá? La idea es que pudiese para que venir nos enseñen para mostrarnos aquí. ¿Cómo lo bailan? Sí, tenemos aquí. Señor director, Francisca dice que solo hay que hacer la invitación y ella viene con el grupo a hacer una muestra aquí de baile. Sí, ya lo conversamos. Ah, ya, esa me gustó, señor excelente, director. Antes del 28. Excelente. Antes del 28 de noviembre, entonces vamos a tener una presentación aquí en el estudio. Vamos a estar igual todos estamos ansiosos. Invitados el día 28, sábado 28 de noviembre, a la Teletón. Así que para que puedan ir a presenciar. ¿A qué hora esto? Más o menos van a salir ¿el 28 ustedes? Me dijiste? El 28. El 28 ah, ya, en la, plaza, la sí, plaza de la República. A ver, mira, ¿y a qué hora más o menos van a estar? Podemos salir entre las 9 y las 12 de la noche. Entre las 9 y las 12 de la noche. Para que vayan a ver. Clausura. Sí. Oye, les pusieron en el show más importante, el de clausura de Teletón. Sí, mira qué bien. Oye, algún Facebook para que la gente que está viendo, o sea, que me interesó. O sea, me interesó. Más que por ir a conocer a la chica, quiere ir a bailar. Y le interesó, porque aquí es súper interesante. Me interesó. Hemos inventado una palabra nueva, Lalo. Es que estaba pegado con lo de Gary. Pero hay alguien que se interesó y dijo, voy a ir, pero a bailar, no a conocer a la chica. ¿Qué, por cuál por fanpage? Supuesto, todos bienvenidos. Oye, pero por supuesto. Nos ¿cuál? Pueden escribir al Facebook Club Vértigo o al correo clubdebailedeportivo@gmail.com. Ahí tenemos el correo, mira, Club de Baile Deportivo. Una consulta que lo voy a hacer al aire. ¿Tiene algún costo? ¿Tiene matrícula, mensualidad? Eso lo está viendo la profesora en este momento para el año 2016. Pero si lo conversan con ella, ahí les dará la respuesta. Ya, perfecto. Los temas de plata los ve la administración. Ah, pero hay un costo. Sí, hay un costo. Sí, no es muy alto. 50% de costo. Mira que un aplauso. Me gustó eso. No, pero eso no es tan así. Sí. Así que ya para la próxima vez, invitada para que venga el equipo completo y nos demuestre aquí, nos den el deleite de su baile. Claro de, que sí. Baile deportivo. Nosotros encantados de recibirlo porque además de que le ponen música a la mañana, la gente se siente súper favorecida en la casa porque le subimos el ánimo. Imagínate, hacemos de esto para como que puedan presenciar. Es que va claro, le damos vida al estudio motivado acá. Como saben, un día nos puede dar clase de zumba acá y preparamos el set. Obvio, también. Mira, ¿viste? Cualquier día. Yo aquí, oye, dale, pero yo creo que ahí los alumnos vamos a salir medio porfiados, pero con ganas de participar. Sí, obvio. No sé, señor director, si tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Francisca, aproveche ahora que está acá con nosotros. Hable ahora o calle, para siempre. No, dale las gracias por venir y vamos a estar siguiendo ahí los pasos del club. Oye, que te siga yendo excelente. Gracias a ustedes, igual por la invitación. Felicitaciones. Un aplauso, todo el equipo ahí, los camarógrafos, pero ¿cómo están? Dios mío, chiquillos, ustedes. Te felicitamos por el tremendo esmero que has puesto. Dale, y nosotros nos vamos a ir a una tanda comercial. En un rato más se nos viene la sección de economía. Exacto. Viene el profesor. Viene el profesor Henry Azurmendi. Nos vamos entonces a la siguiente pausa y ya volvemos.